en un ideal de nación con libertad e independencia. El azoroso de la causa precipitó desde el mítico grito de Dolores, aquella mañana del 16 de septiembre de 1810, hasta la firma del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado el 22 de octubre de 1814, aquí en Atlatlán. Hidalgo Morelos, precursor del movimiento independentista, colocaron en el imaginario colectivo una idea de transformación y de cambio. Su legado confortó para que la causa revolucionaria no terminara con la muerte de nuestros héroes de la patria. Por eso, lo que a partir de hoy conmemoramos es la razón que debe mover el sentimiento de la fidelidad por la nación, de reconocernos como mexicanos y mexicanas que amen y respeten a esta tierra. Los 206 años del inicio de la gesta de la independencia mexicana debe ser un motivo que provoque un nuevo compromiso, que renueve las convicciones en aras de hacer de México un lugar para todos. Nuestra historia se escribe todos los días, con nuestros actos y nuestras acciones. Escribamos una nueva historia con determinación y construyamos el México de la igualdad, de la justicia y de la libertad. Socavemos lo que destruye la confianza, por el bien del progreso y del bienestar. Enaltezcamos la historia generales de Hidalgo y Morelos, de los generales Aldama y Allende, y de todos los que entregaron su vida para legarnos una patria. Miremos hacia adelante, que nuestros hijos esperan un futuro mejor, más promisorio. Hagamos de las conmemoraciones patrias el espacio idóneo para sentir el orgullo de ser mexicanos, de ser michoacanos, de ser apachingenses, de ser hijos de México. Gracias y muy buenos días.